Hoy se cumplen dos años de las históricas manifestaciones antigubernamentales en Cuba, donde cientos de personas salieron a las calles a pedir libertad, como escuchábamos hace solo unos segundos. Esto ocurrió un 11 de julio. Por este hecho, muchos continúan en prisión. Debido a esta represión, un tribunal internacional podría juzgar el próximo año a la dictadura por sus crímenes y violaciones de los derechos humanos en Cuba. Rolando Nápoles nos explica. A continuación, adelante, Rolando, cuéntanos. Hola, sí, muchas gracias. Y el anuncio de esta posibilidad de que se enjuicie ya el próximo año a la dictadura cubana por sus crímenes de lesa humanidad en este tribunal internacional. Se ha hecho aquí, justo en Miami, cuando se cumplen los dos primeros años de la rebelión del 11 de julio en Cuba. La Comisión Justicia de Cuba está en camino a obtener que se constituya un tribunal internacional con eh, jurisdicción suficiente y competencia suficiente para juzgar a los criminales de lesa humanidad del castrismo, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. La Comisión Internacional de Justicia Cuba anunció hoy en Miami, al conmemorarse los dos años de la rebelión del 11 de julio en la isla, que el próximo 2024 podría realizarse ya el juicio en un tribunal internacional que juzgaría los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Itaúra cubana. Tribunal, esperemos que eh, en los caminos que se está llevando a cabo pudiéramos estarlo constituyendo el año que entra, en el 2024, esperemos que eh, que pueda constituirse y este es un anuncio para nuestros hermanos cubanos que nos escuchan ahora mismo, pero también para el régimen cubano. Para decirles, señores, ahora sí vamos por ustedes. El anuncio de que en el 2024 estaría sesionando el tribunal que enjuiciaría a los líderes de la dictadura por sus crímenes y violaciones de los derechos humanos en la isla. Se conoció en un encuentro internacional en la Brigada 2506 en la Pequeña Habana, organizado por la Comisión Internacional Justicia Cuba, el Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana, en apoyo a la libertad en Cuba, en el segundo aniversario. De las protestas del 11 de julio. Un tribunal como este, eh, asociado a un poder público en alguna parte del mundo, tiene la capacidad, aún con el régimen eh, manteniéndose en el poder, tiene la capacidad de ventilar internacionalmente, de formular internacionalmente las bases de lo que podría ser un procesamiento por parte de un Estado Nacional o por parte de un cuerpo internacional contra los verdugos del pueblo de Cuba. En este evento en Miami, por el segundo aniversario de la rebelión del 11 de julio en Cuba, se anunció que parlamentarios europeos preparan una nueva resolución para condenar la dictadura en la isla, la continuidad del proceso para padrinar a presos políticos en las cárceles de Cuba. Y también se dio a conocer una carta a un grupo de presas políticas en Villa Clara, llamando al pueblo a seguir la lucha, como la de las manifestaciones del 11 de julio. Cubano, cubana, es hora de decir basta ya. En este 11 de julio del 2023, te convocamos a sumarte al paro nacional, mostrando nuestro rechazo y oposición al régimen, usando como herramienta el color amarillo de la resistencia y en redes sociales, Hasta 11J, somos todos. Este encuentro internacional por los dos años de las protestas del 11 de julio en Cuba se produce poco después de que delegaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Se reunieran en Suecia, Lituania y Canadá con parlamentarios locales para pedir el fin del financiamiento de la Unión Europea a la dictadura cubana. Estoy pensando en mi hermano eh, materno, Loreto Hernández García, quien está siendo en estos momentos asesinado clínicamente por parte de la dictadura. No importa que haya infartado, no importa que sea diabético, no importa que sea hipertenso, no importa que se le haya detectado una polineuropatía. El problema es acabar con él. Porque tiene los tres crímenes que puede cometer una persona en Cuba. Negro, opositor, anticomunista y rebelde. Aquí yo creo que uno de los principales logros es sacar el tema de Cuba, el tema de la violación de los derechos humanos en Cuba, el tema de, de la persecución y la represión en Cuba, sacarlo de Miami y exponerlo internacionalmente. Existe una prensa inquietista que no reporta nada de los crímenes en Cuba. Y por cierto, en estos momentos la Comisión Justicia Cuba ha preferido no revelar la fecha exacta de este juicio contra la dictadura cubana que sería el próximo año. Tampoco ha dicho en qué país sería por el momento este proceso. Rolando Nápoles. América Noticias.